usted ya había estado aquí en el departamento. Ya he estado aquí muchas veces. ¿Sí? Venir a la Nacional para mí es como estar en mi casa. Ajá. Son muchos años, muchos años. Sí. Más de lo que uno normalmente, ¿cómo se dice? Confesaría. ¿Cuánto hace que ha estado vinculado con Colombia? Desde el año 78. Ajá. O sea, que ya ha llovido, ¿eh? Ajá. ¿Y por qué esa devoción, ese interés por nuestro país? Bueno, no solamente por Colombia, sino en general por América Latina, ¿no? Para mí Colombia es una pieza muy importante, si quiere, efectivamente muy querida, pero obviamente no la veo separada del contexto latinoamericano. Para mí, claro, es una pieza fundamental y vital, ¿no? Entre otras cosas porque es uno de los, bueno, el único país que tiene esa conexión tan grande con el Caribe, tan grande con la región andina, tan grande con Centroamérica, tan grande con el Pacífico, todo a la vez. El colombiano se siente uno, pero yo lo veo extraordinariamente diverso. Y por eso me interesa mucho, pero claro, siempre en el contexto de lo latinoamericano, donde yo creo que tiene una mejor explicación, los procesos, la realidad. De un tiempo para acá ha habido mucho interés por la universidad donde usted trabaja, digo, interés aquí en Colombia. ¿Cómo ve usted a los estudiantes colombianos que hacen posgrados allá en la universidad? Extraordinario. Lo veo porque siempre desde estos programas sobre América Latina, nosotros decimos para América Latina, porque es más correcto, ¿no? En la medida que se asemeja más a la realidad, el para América Latina que no sobre América Latina. Obviamente es sobre América Latina, pero es para América Latina en la medida que el 95% de nuestros estudiantes son latinoamericanos, desde México hasta Argentina o Chile. Y claro, el número de colombianos siempre es un número importante, pero eso se debe porque el sistema universitario, nosotros que trabajamos fundamentalmente con universidades públicas, el sistema universitario público en Colombia es muy importante y produce gente muy valiosa que en nuestro programa, digamos, captura en el buen sentido de la palabra y que potencia y naturalmente devuelve a las universidades. De ahí que los vínculos nuestros con las universidades colombianas en concreto sean estrechísimos. Piense usted que yo creo que desde que comenzamos este programa, primero en La Rábida, luego en La Vida, ya por el año 93, llevamos, yo creo que son 45 o 50 doctores colombianos. Repartido por todas las universidades del país y algunos inclusive que están fuera. Claro, eso significa un contacto verdaderamente intenso, muy intenso, aparte de la colaboración que tenemos, por ejemplo, obviamente con la Universidad Nacional aquí con este departamento, con la Nacional en Medellín, con la Nacional en San Andrés, con la Red de Universidades del Sur de Colombia, del que fuimos fundadores, que son 12 universidades públicas de Colombia, de Magdalena o Atlántico y Bolívar hasta Nariño. Es decir, es una relación muy intensa que ha trascendido en mucho lo institucional y que está íntimamente implicado en lo personal, ¿no? En un compromiso humano verdaderamente intenso. Nos estaba contando que venía de la física. Primero física y después historia. Las hice las dos carreras al mismo tiempo, pero todo mi bachillerato fue de ciencias. Ajá. Entonces yo soy, se podría decir, hasta la llegada a la universidad y la entrada en la facultad de historia, yo era un autodidacta de la historia, un lector empedernido gracias a la biblioteca de mi abuelo, pero mi bachillerato fue de ciencias y por tanto luego hice las dos carreras a la vez. Una de una manera muy, si usted quiere, muy profesional, como fue la física, que en ese momento era fundamentalmente cálculo, álgebra y matemática, y de una manera, si quieren, mucho más pasional, porque además coincidió con los últimos años de la dictadura franquista, que fue estudiar historia en la Europa de los 60, primero de los 70, era verdaderamente una aventura apasionante. Eso eran los combates por la historia. De manera que ahí se junta, y por eso la pregunta sobre la investigación, se junta la enorme cantidad de preguntas que yo me hacía como físico con respecto a la historia, que tenía que ver evidentemente con mi posición en el presente, que solamente tendría respuesta si las pensaba en el pasado. De ahí la pasión e investigación, las dos acaban en un, pero están para mí extraordinariamente vinculadas. Sin pasión no hay investigación, sin buenas preguntas no hay investigación. Y
por tanto no hay historia. ¿Cómo cree usted que se haya enriquecido su pasión por la historia viniendo de la física? Pero yo creo que de una manera fundamental. Y yo hago mucho chiste con mis colegas historiadores cuando se me elevan a las nubes o cuando me entran en esos procesos postmodernos que a mí me hacen temblar mucho, porque creo que no avanzamos mucho en esas direcciones, ¿no? Y le digo, qué tontería, decir, sí. A mí nadie me va a discutir que el átomo de hidrógeno tiene un electrón, ¿cierto? No, ahí no hay discusión, ¿no? Pero sobre cualquier problema histórico todo el mundo es capaz de opinar, sin el menor conocimiento. Entonces, o a veces sin haber sido sometido a un proceso de experimentación en nuestros laboratorios, que evidentemente es la consulta de la fuente. Creo que eso es importante, deberíamos ser bastante más científicos lo que somos. Claro, es decir, si uno toma la perspectiva desde Descartes, ahí la propuesta era por una investigación científica, es decir, que cobijara todas las ciencias. Y yo creo que la primera tragedia de la investigación fue allí, cuando se dividieron las ciencias en humanas y en ciencias naturales. Entiendo que sí. Yo, obviamente, que estoy a favor y me encanta la especulación. Qué cosa más hermosa la especulación, ¿no? Pero me parece que deberíamos separar un tanto la especulación o lo que sería el ensayo histórico, que me parece que tiene una validez extraordinaria, la creación de pensamiento, digamos, lo que es la investigación en historia en sí misma. Ahora que estamos abordando, hemos pasado casi una especie de, entre comillas, sarampión, ¿no? Con esto de los bicentenarios, cuánta especulación se ha escrito sobre la creación de nuestras naciones y qué poca investigación de base se ha hecho al respecto, cuántos agujeros nos han quedado por solucionar, ¿no? Si uno, ojalá que alguien se atreva, en una animación a los jóvenes, si alguien se atreva a hacer una especie de estudio, una especie de vademécum, una especie de listado o análisis sobre qué se ha producido en América Latina en los últimos 6-7 años con el boom de los bicentenarios, nos quedaremos sorprendidos, porque investigación de base, investigación primaria que nos haga avanzar en el conocimiento sobre los sectores sociales que intervinieron ahí, sobre los procesos económicos, políticos, nos damos cuenta de que en eso hemos avanzado poquísimo y hemos especulado una barbaridad. Creo que hemos limpiado los bronces de una manera exhaustiva y nos han quedado una vez más las preguntas sin responder. Entonces, ¿cómo llega la investigación histórica y cuáles son los primeros proyectos? Llego a la investigación histórica desde la mecánica estadística. Y llego y me enfrento directamente en los archivos al tema extraordinario de la reforma borbónica y la ilustración. Por eso durante años estuve bregando mucho con ese tema y integré los equipos internacionales de esa época, ¿no? Pues, ¿con quién? Con todos mis maestros, con John Fischer o con Lavalée, inclusive con el doctor Heraclio. Claro, era para mí, que venía de la mecánica estadística en física, que era fuimos los primeros en empezar a trabajar con computadoras, eso de encontrarse las grandes tablas de las reformas borbónicas, las grandes tablas ilustradas, era una joya. Eso de que uno iba al archivo y encontraba un papelote así de grande donde decía producción ganadera en la sabana de Bogotá 1755, entonces de cada hacienda dos gallinas, cuatro vacas, no, eso se procesaba y daba unos resultados apoteósicos que encima podíamos comparar con otra tabla parecida en Oaxaca, y acabamos descubriendo que las gallinas en Oaxaca con respecto a las vacas eran el 35% superior a los cerdos. Bueno, en ese momento eso fue un deslumbre formidable que luego, afortunadamente, como toda enfermedad, fue dominada y fuimos cayendo en la estulticia que ese tipo de trabajo así tan mecanicista no llevaban. Y luego empezamos obviamente a reflexionar sobre esas cifras, pero yo caigo en ese proceso de la construcción de la historia serial, intentando encontrar índices de correlación entre un montón de variables que luego, afortunadamente, se fueron calmando y todo fue llegando, ocupando su lugar. Pero sí, así empezamos. Yo recuerdo que estuvimos trabajando para IBM con el desarrollo de los primeros programas, de lo que luego fue el ordenador personal, en esa época se llamaba el PC, y los primeros sistemas de bases de datos trabajando ahí. Recuerdo saltar de Fortran 4 a los BASIC, que eso fue toda una experiencia matemática histórica muy interesante. ¿Y luego? Bueno, luego afortunadamente
las preguntas que fueron surgiendo con respecto a, o a la crítica a toda esa información, nos fue haciendo aterrizar muchísimo más y empezar a trabajar otro tipo de documentación y hacer una crítica muy fuerte a esa enorme documentación de lo colonial o inclusive de los republicanos, ¿no? El manejo de la estadística. Colombia es uno de los países donde el desarrollo de la estadística fue más temprano en América Latina a lo largo del siglo XIX, y por lo menos es una joya estadística para eso, ¿no? Pero luego las preguntas fueron cambiando, ya no era tanto el cuánto, sino empezaron a aparecer mucho sobre el por qué, el quiénes, y empezaron a aparecer, digamos, el estudio de los personajes, empezó a aparecer la prosopografía histórica, empezaron a aparecer otro conjunto de miradas que a mí personalmente me parecieron muy interesantes. Nunca terminé de abandonar totalmente el sentido de la búsqueda de la cuantificación. Me siento mucho más seguro cuando, si estoy analizando un grupo social en un lugar concreto, soy capaz primero de medirlo para saber la entidad de lo que estoy trabajando, de manera que las conclusiones que yo pueda obtener sobre ese grupo puedan ser valoradas y comparadas en otros lugares de América Latina. Esa es otra característica de mi formación, es que soy más latinoamericanista que colombianista o que mexicanista o que andinista o que argentinista. Me manejo América Latina en su conjunto y puedo establecer comparaciones con estudios que he podido realizar en varias partes del continente. ¿Y en este momento qué investigación está realizando? Ahora mismo estoy con varias cosas a la vez. Ya tengo la edad suficiente como para aburrirme si hago una sola cosa y entusiasmarme si hago tres o cuatro. Cuando empiezo a aburrirme con una, me salto a otra y al final se acaban. Todas tienen casi el mismo tizne, digamos que me mantienen mucho más vivo que si hiciera una sola cosa. Por ejemplo, estoy terminando un libro que me gusta muchísimo como me está quedando. Luego, cuando lo termine y lo lea, me parecerá una porquería como todos los demás, pero ahora mismo, como estoy en ello, que se llama Lazarillo de Caminantes entre la Historia y la Literatura Andinas. Es una especie de mirada como la literatura y la historia desde comienzo de la literatura y la historia en castellano en América Latina, es decir, desde el momento de la invasión europea hasta nuestros días, se han ido retroalimentando las dos, ¿no? Y de qué manera las construcciones literarias han chupado mucho de la historia y viceversa. Pero analizarlo en toda la región andina, es decir, desde Venezuela hasta Chile, en un proceso diacrónico, pero no por espacios nacionales, sino integrándolo por movimiento, es decir, qué está sucediendo mientras que, por ejemplo, Arguedas está escribiendo en el Perú, quién está escribiendo en Bolivia, quién está escribiendo en Ecuador, quién está escribiendo en Colombia o en Venezuela, cómo se están relacionando esos, los grandes temas que empiezan a preocupar a las sociedades latinoamericanas. Yo creo que es un ejercicio interesante en la medida que, claro, uno habla, yo qué sé, de marroquín, y claro, después en Colombia, como nadie va a hablar de marroquín y de quién y de la importancia que tiene su literatura, como por ejemplo, con su novela Gil Blas, por ejemplo. Sí, eso se sabe en Colombia. Pregunte usted por marroquín en Chile, le van a decir, ¿y ese señor quién es? Y Gil Blas, que es el primo de marroquín. Es decir, sabemos mucho, una vez más, cultura muy ombliguista en nuestra América Latina, en nuestros ámbitos, pero me temo que en las grandes conexiones, es decir, conectar a marroquín con los que están escribiendo en Bolivia a fines del siglo XIX, eso no se ha hecho, y este libro intenta hacerlo así, ¿no? Explicarnos y llevarnos o motivar a la lectura. Yo te voy a poner un fragmento de marroquín, o te voy a poner un fragmento de Alcides Arguedas, y te digo, mira cómo está escribiendo este tal cosa, pero ahora te pongo este chileno, mira qué tal, ¿no? Y entonces, bueno, a veces sí. Por lo menos a todos nos suena la literatura latinoamericana en su conjunto, que me parece que es fundamental. Si algo somos en América Latina, somos seres no solamente literarios, que lo somos, sino también seres de escritura.
Ese es uno de los temas. Otro, estoy terminando un libro que se llama Los Iluminados por la Guerra, que es el estudio sobre la generación militar de las independencias entre 1780 y 1850-60. Por poner un ejemplo, la generación de Mosquera. Pero son 4.000 biografías de 4.000 mosqueras, ¿no? Para intentar construir un patrón y darnos cuenta de que se trata de toda una generación, que es una generación iluminada por la guerra, es decir, que antes del conflicto no eran militares, que es el conflicto en los que los construye, y todos ellos como generación nos construyen a todos el siglo XIX, ¿no? Entonces, ver qué podemos sacar de ese constructo, de esa generación, qué podemos sacar para entender nuestro siglo XIX, que es un siglo bastante complejo, de nuevo desde México hasta Argentina, porque hay que reconocer que hay un Rosa, pero que hay un Iturbide, que hay un Santana, que hay un Mosquera, que hay un Obando, que hay un Padilla, que obviamente que hay un Bolívar y un Sucre, que están los Tristán, y están los Ribagüero, y están los Gamarra, y están los Santa Cruz. Caray, todos nacieron en los mismos años, todos obviamente se mueren casi en los mismos años, buena parte de ellos ni siquiera en su tierra, ¿no? Pero hemos construido de ellos, esos son nuestros héroes, eso es, bueno, nuestra historia, pero nos definieron, nos han definido lo que somos hasta el día de hoy. Yo creo que muchos de los que somos porque esta gente quiso que fuéramos así, es decir, porque a ellos les interesó ser así, y por tanto nosotros seguimos siendo un poco. Ese es otro de los trabajos que estoy haciendo. Pero hay más. Sí, bueno. Yo quiero decir que soy buen discípulo aquí del maestro. Sí, eso quería preguntar, ¿cómo se conocieron? Lamento la tardanza. El profesor Juan Marchena tiene dos problemas serios. Uno es que es español. Segundo, que es sevillano, andaluz. España porque, como decía Julián Casanova, un libro provocador, la diosa razón se las ingenió para esquivar siempre la península. Fue efectivamente un país, una península sumida en la ignorancia. Ahora, cuando uno llega a Andalucía y a Sevilla, sobre todo, fue peor. El impacto de Sevilla, hasta muy recientemente, como consecuencia del Archivo de India, como consecuencia de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, como consecuencia de la hispalense, se convirtió efectivamente en el foco de la discusión en América Latina de lo peor del pensamiento histórico, acompañado por otra parte del pensamiento reaccionario. Y desafortunadamente, si eso se hubiera quedado solamente en España, tal vez el daño que se hubiera hecho a la historiografía no hubiera sido tan grande. El asunto es que, por una razón u otra, particularmente por razones ideológicas y que tiene que ver con Franco, todos los latinoamericanos que se querían educarse en historia caían en Sevilla y los resultados eran catastróficos. La única excepción, como lo sabemos, era Cataluña, los discípulos de Vicent Vives, pero me imagino que llamar a un catalán español es insultar, ¿no es cierto? Entonces, es en ese contexto que creo que hay que evaluar la gran contribución del profesor Marchena. Él y algunos de su generación representan un punto de inflexión en esa diferencia. Fue evidentemente un combate muy, muy duro. Y tú lo ganaste. Y no solamente que lo ganaste, sino que es lo que pienso decir ahora en la brevísima intervención que senté en el momento de la charla. América Latina, desde México hasta la Tierra del Fuego, debe mucho a este caballero que está frente a nosotros. No hay ninguna universidad, para referirme a Colombia, que no tenga efectivamente disciplina. Y todos, no solamente como profesores, sino como directivos, ¿no? Desde Antioquia, en Pasto, en Cali, pues, creo que lo ocurrido acá se replica en el caso del Perú, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, en el caso de México. Me decía en broma y en serio que alguna vez me dieron efectivamente levantar un monumento, porque
en el marco de una generosidad, digamos, soy muy proclive a eso, hizo, además, en un marco de dificultades muy grandes para la región, abrió un espacio. Un espacio primero en la Rábida y después en la Olavide, donde permitió formar este tipo de colegas. Ahora, pues Juan siempre dice que yo soy su profesor. Creo que sí, en algo. Y lo que yo recuerdo es que nos conquistaron los españoles. Fui los ranches, pero qué bueno. Y puse, no solamente yo, pusimos todo el esfuerzo de la historiografía latinoamericana al servicio de sus compañeros y crear efectivamente un puente. Ahora, esa semilla fue muy bien sembrada y yo me siento muy orgulloso de ser tu amigo, seguro, de tenerte aquí y saber reconocer mucho. Raro es la, te agradezco, claro, la palabra, raro es la charla donde, o inclusive la clase, que yo pueda dictar donde yo no haga continuas referencias a mi maestro. Yo, pero no son los maestros que uno dice, ah, he leído el libro de fulano, no, yo he tenido la suerte de bregar con ellos, ¿no? Pero de bregar en muchos casos en el mejor de los, siempre en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero no siempre han sido, han unos personajes bien duros, ¿no? Yo recuerdo, porque además Heraclio es, porque lo tienen ustedes aquí, pero yo, otro de mis maestros fue Manolo Moreno Fraginal, con quien tuve la ocasión, afortunadamente, de convivir mucho tiempo, muchos meses, inclusive en los últimos años de su vida. Moreno era, como se dice en Argentina, un imbancable total y absoluto. Ahora, qué maestrazo, ¿no? Ese, a mí me ha enseñado cocorronazo. Cada vez que yo me equivocaba o no daba bien una cifra, me daba un cocorrón. Y ese era Manolo, ¿no? Tipo formidable. No digamos, por hablar de Cascarrabia, será que don Carlito Sempa, ¿no? Pues otro Cascarrabia de los Cascarrabia, ¡qué maestro de los maestros! ¿No? ¡Qué maestro de los maestros! Y si sigo con el Perú, solamente por hablar del Perú, ¡qué colección! ¿No? De Lucho Millones o Tito Flores, o muchos de ellos que lamentablemente ya no están con nosotros, ¿no? O aquí en Colombia, Germán Colmenares, ¿no? Gente extra, fantástica y extraordinaria, ¿no? No digamos nada inclusive de los costeños. Yo siempre soy medio costeño, tengo que romper una lanza por todo ello, ¿no? Por Alfonsito Múnera y por la colección de arrochelados que hemos sacado ahí en la costa. Gente extraordinaria, investigadores fantásticos, ¿no? O aquí, o en Colombia con Víctor Moncayo, por ejemplo, con cuántos he tenido yo la ocasión, qué afortunado que he sido yo de tener esos profesores verdaderamente maestros, verdaderamente formidables, a los que yo no le debo, sino veneración y seguir aprendiendo de ellos y estudiando de lo que yo estoy esperando ahí, la batería de libros que nos tiene preparado el maestro Heraclio, a ver qué nos saca ahí, ¿no? No digamos nada, por ejemplo, esa fortuna, ¿no?, de haberlos conocido y ser amigo, y sentirme amigo de todos ellos, en el caso de Argentina, de José Carlos Chiamonte, ¿no?, o de Don Tulio, ¿no? Ay, caray, una clase con Don Tulio es un, ¿no?, etcétera. Digo, sobre todo a los jóvenes que tienen que valorar lo que tienen a la mano. Y fíjense que yo difícilmente, obviamente que lo conoceré, obviamente que le reconoceré en la valía, difícilmente me verán a mí que yo tengo una cita sobre los autores para América Latina, anglosajones o europeos. Mis maestros fundamentales son maestros latinoamericanos. Y la mayor parte de la bibliografía que yo cito, que yo trabajo en vivo y en directo, son de los grandes maestros latinoamericanos, a los cuales creo que en América Latina no se le ha hecho el reconocimiento que muchos de ellos se merecen. Y ustedes tienen la suerte que lo tienen aquí. Yo tengo que venir a verlo. O llevármelo así unos cuantos días, ¿eh?, que lo rapto. Y entre las cenas étnicas que organiza el maestro Heraclio en Sevilla, pues en la discusión y los alumnos que van surgiendo, porque si acaso la única ventaja que puede tener el programa este del que hablamos en la Pablo de Olavide es que los tiene a todos ellos como maestros. Entonces es la única ocasión que tiene un chico argentino, un chico o una chica argentina, o colombiano, o mexicano, o dominicano, o colombiano, o venezolano, de conocerlos a todos, es ir ahí al programa de Olavide. Y no van al programa de Olavide porque el programa sea bueno, es que ellos lo hacen bueno. Claro, un programa en el que está
Chiara Monte, en el que está Heraclio, en el que está Luis Millones, en el que está Alfonso Múnera, en el que está Enrique Florescano, en el que está Sempa. Pues claro, el que sale de ahí sale diciendo, caray, como me dicen, ¿no? Profe, está con la bibliografía del programa. La bibliografía del programa en vivo y en directo, pues claro. ¿Eh? Si de ahí no salen convencidos, ya no hay forma de convencerlos, claro. He estado cenando con la bibliografía del programa. Bueno, maravilloso, ¿no? Pues eso es. Ese es el, pero y eso por la generosidad de ellos. El programa no tiene ningún mérito, sino ser la plataforma. El mérito en todo caso tiene el buen jamoncito y el buen vinito en Sevilla, que es con lo que yo lo siento, le digo, Heraclio, 20, 15 días, tenemos un buen jamoncito. Bueno, y ese es el pago, porque para colmo, digo, la Olavide es una universidad pública, pequeña en tamaño, que además está en Andalucía, que es la región más pobre de Europa, y donde los recursos no existen, o los pocos que existen tenemos que multiplicarlo, pero tenemos un recurso formidable, un recurso formidable que es el capital humano en amigos que tenemos en el planeta y en maestros. Y esos maestros son los que vienen y dan esas clases maravillosas. Y se sienten latinoamericanos, porque ese es otro... Bueno, si los estudiantes son latinoamericanos, los profesores también. Entonces eso de sentirse latinoamericano entre latinoamericanos es un valor. Eso es un valor, donde uno está con un peruano al lado, y un chileno, y un boliviano, y un colombiano, o una mexicana y un dominicano, juntos, discutiendo, pensando en la historia latinoamericana, pues eso es una fórmula interesante. Pues bien, profesor, muchas gracias por esta introducción a su conferencia de base, que va a ser en unos minutos. Muy amable. Bueno, muchas gracias a usted, y pero que sepan que bienvenido a esta mi casa, porque también me siento parte de ella. Muchas gracias.